La escopeta de caza. La escopeta de caza de animalista, pues fundamentalmente se ha empleado para la caza menor, siempre para la caza menor. Cuando todos empezamos, al igual que me pasó a mí, con mi padre empezamos lo que se llama el mochilero. El mochilero es que vas con tu padre o con tu abuelo, con tu tío, con la persona que es cazadora en tu inicio, y lo que hacemos es, pues, aprender del campo, aprender a amar la naturaleza, aprender el comportamiento de los animales, el respeto a la naturaleza, el disfrutar del entorno y sobre todo aprender las buenas prácticas de la caza. Yo, como muchos de vosotros, tuve la gran suerte de empezar de pequeñito a tirar con la clásica escopeta de plomo, pero hablando de escopetas de caza, empecé con la escopeta de 12 milímetros. Esta es una escopeta más moderna, pero es la típica escopeta de un cañón donde te metían tu cartuchito, te sentabas en un aguaero con tu chozo y todo esto para tirar, pues, o tu tórtola parada o tu conejito en la puerta de la madriguera. Un poco así empecé yo. Entonces, normalmente la mayoría de los cazadores que de cierta edad, pues empezaron de pequeños, pues con una escopeta de 12 milímetros, de 9 milímetros o del calibre 20, dependiendo de la edad. Bueno, actualmente, pues las escopetas, las armas como armas de caza que son, pues han evolucionado pues muchísimo. Siempre las más introducidas entre los cazadores y para mí el arma elegante por excelencia es la paralela. Es un arma artesanal donde prácticamente se hacían casi todo a mano. La hay de pletina corrida, la había de medias pletinas, sin expulsor automático, hasta que fue llegando la modernización y empezaron a hacerse con un disparador, con expulsor automático, ya con más recargados los grabados, algo de producción en serie. Y para mí, vuelvo a decirlo, es el arma clásica por excelencia. Pero, por desgracia, va yendo en desuso. Va yendo en desuso, pues, porque la modernidad nos ha ido trayendo, pues, más armas superpuestas y especialmente el arma semiautomática, que ahora os hablaré. La escopeta paralela. La escopeta paralela, en mi opinión, es un arma para disfrutarla para lo que es la caza en mano. ¿Por qué? Porque es bastante desagradable del retroceso a la paralela, por pura física. Por pura física, porque las culatas tienen un quiebre y el retroceso lineal va por encima de la culata de quiebre. ¿Qué pasa? Que cuando tiramos, la escopeta paralela tiende a hacer esto en cada disparo. Con lo cual, si estamos en un puesto de tórtola, de zorzal o de paloma, o donde vayamos a pegar muchos tiros, la paliza que nos pega la escopeta es importante. Aunque tiramos poco gramaje de cartucho, ¿qué pasa? Que es una escopeta más apropiada para pegar un tirito, para cazar en mano, y ya digo que es el arma por excelencia y que, por desgracia, que cada vez se venden menos. Cada vez se venden menos y es una pena porque muchos fabricantes, pues, en la industria iberesa, pues han cerrado y quedan, pues, cuatro fabricantes de armas paralelas sin de lujo que hacen armas por encargo y que evidentemente, pues, son armas caras porque son armas totalmente artesanales. Luego tenemos la escopeta superpuesta. Es una escopeta que se introdujo mucho y que mayormente la hemos visto en la utilización en los campos de tiro, para la práctica del tiro al plato ya hace muchísimos años atrás, aunque evidentemente, pues, se fabricaban también para la caza. La superpuesta es mucho más suave de retroceso que la paralela. Hoy en día se hacen muy livianas para cazar en mano, se hacen con muchísimas características, longitudes desde 66 de cañón hasta 75 de cañón, con solistas más anchas o más estrechas, con todo tipo de terminación de pasamanos, de terminación de báscula. Las hay con un disparador, como es el caso de esta, con selector de disparo para nosotros poder elegir si tiramos el cañón inferior o el cañón superior, y con choker intercambiable, con lo cual,
podemos jugar según la modalidad de caza o la distancia que vayamos a disparar, jugar con los chocos. Por lo tanto, es una escopeta, un tipo de arma que es bastante polivalente, que la utilizan muchísimos cazadores, no solo ya para la práctica del tiro, que las que son específicas para el tiro, pues son un poquito más técnicas en cuanto a la construcción y el diseño del arma. Y luego tenemos el arma que se ha impuesto hoy en día en el mundo de la caza, que es el arma semiautomática o conocida como repetidora. Son armas con capacidad para tres disparos, por la legislación nuestra que solo permite 2+1. Son armas que traen la ventaja de poner el quiebre en función, o sea, podemos personalizar el arma para nuestro escare. Son armas que las fabrican con distintas longitudes de cañón, con distintas terminaciones, en madera, más grabada, menos grabada. Hay quien no le guste este tipo de terminaciones, a mí me parece bastante elegante, pero para gusto los colores. Con choques intercambiables también, con lo cual podemos jugar con las distancias y con la modalidad de caza que vayamos a hacer. Y esta arma, fundamentalmente, su funcionamiento de recuperación hay tres tipos, que es el sistema de muelle de cañón de retroceso, que ya está muy en desuso, el sistema de gases, que es muy conocido popularmente, y el sistema que para mí me parece de los más limpios y con mejor comportamiento luego del cartucho balísticamente, que son las semiautomáticas inerciales. Ahora voy a enseñar el funcionamiento un poquito por lo alto para los que no lo conozcáis y os lo explico. Luego tenemos también la escopeta de corredera, que es un arma, lo que es conocida como pajillera. Es un arma que permite, como cualquier arma de cerro o como cualquier arma que tenemos nosotros que hacer la acción de cargar y descargar, que permite el límite que queramos de cartucho. Entonces, esto es un arma que normalmente se ve poco, pero hay quien la utiliza. Como veis, lo hacen también en madera, en sintético, o esta, que es especialmente de cañón de bala, que trae su arce y su punto de mira, pues para utilizarlo en batida o en montería. También tenemos de las armas modernas la escopeta paralela de 12 milímetros, conocido como 410, pues bueno, que la fabrican con un disparador, con choques intercambiables, escopetas de 410, y como tenemos actualmente una cartuchería magnífica en el 410, cartuchos Magnum, pues la verdad que hay muchísimas personas que están utilizando escopetitas de este calibre para la caza del pájaro de reclamo, e incluso para personas para tirar en la media vida, para tirar tórtolas y demás. Es un arma que también utilizan, hay ideas para niños, para personas que comienzan, porque pesan poquito, y bueno, es otra opción más del mercado que tenemos disponible. Bien, es cierto que en la cartuchería de armas de animaliza, de lo que es la escopeta de caza, han quedado fundamentalmente tres calibres. Como sabíais antes, existían antiguamente el calibre 10, pero luego era el 12, el 16, el 20, el 28, el 24, 14 milímetros, 12 milímetros y 9 milímetros. Hoy en día los fabricantes se han centrado prácticamente en tres calibres: calibre 12, calibre 20 y calibre 410 o 12 milímetros. Son los calibres universales por excelencia. El calibre 20, que lo fabrican en todo tipo de armas, en superpuestas, en paralelas, en semiautomáticas, es un calibre que está muy introducido cada vez más en los cazadores, porque balísticamente tiene un comportamiento muy similar, si no diría que en algunas cosas incluso supera el 12, eso ya son opiniones personales. Es un calibre, el 20, que tiene muchísima variedad de cartuchería y de peso, de gramaje, de carga. Es un calibre más suave que el 12, muy suave. Lo único que tenemos es que afinar un poquito más el disparo, porque la roseta del plomeo es un poquito más cerrada. Pero es un calibre que lo están utilizando muchísima gente para la caza menor, en ojeo, para pegar muchos disparos. Muchas señoras que tiran perfectamente con el calibre 20, y los niños cuando pegan el paso, sobre todo a cierta edad. Entonces,
Esos son prácticamente los calibres más habituales ahora mismo entre los fabricantes de armas. Bueno, si os parece, os voy a explicar un poco, pues, las semiautomáticas, los tipos del sistema de recuperación que tiene. Aquí tenemos esta vieja Browning, que fue el fabricante belga de los primeros que introdujo un arma semiautomática al mundo de la caza. Este sistema apenas lo veréis ya en el campo, salvo personas que, bueno, que la que conserven, que tenga y que tengan nostalgia y sentimiento por algún motivo con este arma y le sigue utilizando, pero es un arma que el sistema de recuperación, cuando disparamos, hace esto. O sea, el cañón, como veis, tiene esta movilidad. ¿Esto qué implica? Esto implica, bueno, que la segunda recuperada es cuando el cañón va atrás, se queda el carro aquí, al volver el cañón expulsa la vaina vacía, cuando el cañón ha vuelto a la vez que expulsa, sale del depósito el cartucho lleno, lo introduce y lo vuelve a meter aquí. Esta escopeta, el inconveniente que tiene es que es muy desagradable para pegar muchos disparos en el hombro. El retroceso es bastante fuerte, porque imaginar, además del retroceso del arma, el golpe del cañón. Por lo tanto, es una escopeta y es un sistema que está prácticamente en desuso. Es verdad que tenía unas características de un plomeo muy bueno, porque aprovecha toda la carga del cartucho, pero ya digo que con la llegada de las armas más modernas de gases inerciales, esto prácticamente no se utiliza. Luego tenemos la escopeta de gases. La escopeta de gases tienen como característica que, como bien dice su nombre, el sistema de recuperación es por los gases desprendidos por la combustión del cartucho. Entonces, una vez que disparamos, el cañón tiene uno o dos orificios, depende del fabricante, en el interior del cañón, donde al pasar la combustión de quemar la pólvora, tenemos aquí un pistón, que es este, que es el que acciona todo el mecanismo de recuperación. Cuando pegamos el disparo, este pistón pega un golpe inercial y activa todo el mecanismo de recuperación. El sistema es simple: cuando el carro va para atrás, expulsa la vaina vacía, salta uno nuevo del depósito y lo vuelve a introducir. El sistema de gas, esto está muy evolucionado. Cierto que necesita muchísimo mantenimiento, o sea, no debemos, si tras una jornada de caza, si no hemos tenido lluvia, cuando llueve y el arma se ensucia mucho, vuelvo a decir que debemos de conservarla y cuidarla. Pero si hemos tenido una jornada normal y hemos disparado, es verdad que el sistema de gases genera mucha suciedad por el sistema de gas, y crea carbonilla y crea obstrucciones. Por lo tanto, para que no tengamos problemas de encasquillamiento ni problemas de buen funcionamiento del arma, insisto en que no solo este arma, cualquier arma, una limpieza siempre es muy importante, y en estas de gases mucho más, y debe de ser más exhaustiva. Deciros también que, bueno, que el arma semiautomática, si le pongo un inconveniente, una pequeña pega, es que balísticamente, al quitarle una cantidad mínima de presión de gases al cartucho, ese cartucho le quitamos un porcentaje mínimo de rendimiento. ¿Cómo se puede comprobar? Pues lo podemos comprobar muy fácil. Coger una escopeta inercial o una escopeta paralela, pero en este caso, como vamos a contrastarlo con repetidora, cogemos una escopeta inercial que funciona de otra manera, como diré, una escopeta de gases. Ponemos una página telefónica a la misma distancia con una escopeta y con otra, el mismo cartucho, los mismos plomos, y disparamos. Y vamos a contar las páginas y vamos a comprobar que una escopeta que no funciona por gases va a pasar unas poquitas más de páginas, va a penetrar, lo que llamamos la penetración del cartucho, un poquito más. Pero bueno, son insignificantes. O sea, que esto es una de las escopetas más introducidas y más usadas, incluso mucho más que las inerciales, la escopeta de gases. Por lo tanto, yo creo que es un arma que está muy bien conseguida, que dependiendo de la marca y del fabricante funciona magníficamente bien, y lo único que necesitamos, pues, es un mantenimiento un poquito más exhaustivo por el sistema de gas. Bien. Y luego tenemos la escopeta inercial, que es una escopeta que aprovecha toda la carga del cartucho, que traen todas las características que traen el resto
de semiautomática, trae para poder jugar con el quiebre y el encare del usuario, para ponerlo a su medida. Las fabrican en madera, las fabrican en fibra, vienen con choque intercambiable, con distintas longitudes de cañones, de solistas, de anchas, o sea, en el concepto es el mismo, pero la mecánica cambia bastante. O sea, la mecánica de una escopeta inercial, el secreto está en un pequeño muelle que tiene en el interior del cerrojo. Lo vais a ver, porque además este tipo de armas se desmonta, como veis, con muchísima facilidad. Entonces, este arma, el secreto está en un muelle que aquí no vemos, pero lo voy a enseñar ahora, que va alojado aquí dentro. Esto tiene una cabeza giratoria, que ahora os enseñaré. Este muelle es el secreto del sistema de recuperación de una escopeta inercial. Esto tiene, como veis aquí, la cabeza giratoria, que es la que le hace el cierre. Cuando disparamos, esto comprime el muelle y cuando se descomprime lo suelta con tal fuerza que el sistema de carro va para atrás. ¿Esto qué ventaja tiene? No tiene suciedad ninguna, nada más que la inclemencia del tiempo. No genera los gases ni cerca ni orilla comparado con una semiautomática de ese tipo. Y lo único pega que le podremos poner, que al ser una escopeta inercial está un poquito más limitada a la hora de tirar cargas pequeñas de munición. O sea, una escopeta de estas, cartucho de 24 gramos, puede que no dé problemas en quejillamiento, pero como bien sabéis, el cartucho de 24 gramos es para la competición de foso olímpico de plato. Por lo tanto, lo normal es que tiremos de 30 gramos para adelante, pero los cartuchos de 28 gramos también los tira. El secreto de las escopetas inerciales no es ni más ni menos que apoyársela bien en el hombro. Si nosotros le quitamos la inercia, nos puede dar el problema de encasquillamiento, pero si nosotros la tenemos bien apoyada a la hora de disparar, el mecanismo hace su función y funcionan correcta y perfectamente con todo tipo de cartuchos. Por lo tanto, aquí en el mercado, como veis, hay donde elegir. Si es cierto que dentro de las semiautomáticas solo tenemos dos tipos, las inerciales y las de gases, y bueno, la de muelle, como ya digo, está en desuso, por lo tanto, tenemos la paralela, la superpuesta y la semiautomática, donde cada uno, pues al igual que decimos con los rifles o con cualquier otro tipo de arma, pues escoge el arma que se adapte más a su características o a la modalidad de caza o de tiro que vaya a practicar. Por lo tanto, bueno, espero que esto haya servido un poquito de introducción sin entrar en muchos más tecnicismos y cualquier duda, aquí está el amigo Antonio para que me la transmitáis.